Hallelujah. God, you deserve the glory. Señor, tú mereces la gloria. You deserve the glory, God. Tú mereces la gloria, Dios. You deserve all the glory. Tú mereces toda la gloria. You are worthy of all the glory. Tú eres digno de toda la gloria. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. 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 Woo! Hallelujah. 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 Oh, it's starting right now. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 I don't know how many can begin to feel the presence of God. Hallelujah. 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 Woo, Jesus. So you deserve the glory, God. You deserve the glory, God. You deserve the glory. You deserve the glory, God. You deserve the glory. You deserve the glory, God. You deserve the glory. You deserve the glory. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be praised, God. You are worthy. You are worthy, God. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Oh, God. Oh, hallelujah. Oh, today, God, today. Today, God, today. We want more, God. We want your presence, Lord. We want your presence. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Soro no no mosa karamaina, ana na na sharabataniga, she na na manda na ikataramasata, soro ne menso katanisa. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is here, God. Your presence is here. We want to honor you. 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 We want to honor the presence of God. Come on, let us honor the presence of God. Come on, honor the presence of God. Just honor him right now. Just honor him. Just honor him. Just honor him. Just honor him. Oh, just honor him right now. Just offer your heart right now. Just tell him you love him. Make him welcome. Make him welcomed here. Oh, he's here. Oh, Jesus. Oh, the presence of God. We honor you. Oh, Jesus. Oh, yes. I feel him already. Jesus. Oh, kada sarabaya. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes, 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 yes. Come on, come on, get in, get in, get in, get in, get in. Entra, 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 entra. Come on, get in, get in, get in. Don't stay out, don't stay out. Get in, get in. Come on. Woo, Jesus. Jesus. Oh. Woo. Hey. Jesus. 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 Oh, the Holy Spirit. The Holy Spirit is here. Oh, he's here. He's here. He's come in response to the prayers. He's here. Oh, honor him. Honor him. Give him reverence right now. Give him reverence.
Dale reverencia ahora, dale reverencia. Ha entrado el rey, ha entrado el rey. El rey ha entrado. Ha entrado la realeza. Royalty has just entered. Come on, come on. Just enjoy him right now. Take pleasure in him right now. Take pleasure in his presence right now. Oh, Jesus. Oh, Jesus. So, Yama. Come on. Come on. Come on. The king is here. El rey está aquí. The king is here. El rey está aquí. Oh, wow. The king is here. El rey está aquí. Your king is here. Tu rey está aquí. Your king is here. Tu rey está aquí. Your king is here. Tu rey está aquí. Oh, God. He's coming like a father. Está viniendo como un padre. Oh, I feel the word father right now. Yo siento la palabra padre. Some of you need his comfort. Algunos de ustedes necesitan su consuelo. Some of you came and you need his comfort. Algunos de ustedes vinieron y necesitan su consuelo. Oh, Jesus. Your father has come in. Tu padre ha entrado. Your father has come in. Tu padre ha entrado. Your father has just come in. Tu padre ha entrado. Jesus. Jesus, 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 Jesus. There's no rush. No hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. Just enjoy him right now. Disfruta su presencia. Just enjoy his presence. Oh, just tell him you love him. Oh, God. Just tell him I love you. I love you, God. I need you, God. I miss you. I miss you. Oh, I feel that some of you have been far and you miss him. God misses you. He misses their fellowship. Come on, come on, come on. Yes. Yes, 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 the Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. Jesus. 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 Oh. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, come on. Come on. Come on. Push. Push through. Come on, push through. Push through. Push through. Break through right now. Come on. Reprende el cansancio. Reprende el cansancio. Push through. Rompe ahora mismo. Y entra. Rompe y entra. Come on, come on, come on. Get in, get in, get in. There's a river flowing. There's a river flowing. Hay un fluir right now. There's a river flowing. Come on, get in. Get in. Get in. Oh, Jesus. There's a river of healing right now. There's a river of healing flowing right now. There's a river of healing flowing right now. We just honor you. We just honor you, God. We just honor you right now. We just honor you right now, God. We just honor you right now. We just honor you right now. We honor you right now. We honor you right now.
We honor you right now. We honor you right now. We honor you right now. We honor you right now. We honor you right now. Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Increase it. Increase it, Holy Spirit. Okay. All right. As we go forward, he's here. Mientras continuamos, está aquí. Yes. Some of you are getting in. 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 Come on. Come on. Some of you are entering. Oh, sharada tamansa. Soroko tamansa kotemensa. Those are visions. That's not your imagination. Those are visions coming in. Those are visions coming in. Come on. Go and enter. Enter. Enter the gates of heaven. Enter the gates. Enter in through the gates. That's vision right now. Oh, Jesus. You're entering the kingdom. Come on. Right now. The doors are opening. The doors are opening. The doors are opening right now. I see flowers. Yo veo rosas. I see flowers. Yo veo rosas. Soro kotamansa katamaserede. Sukuro totamose ninininininine measa. Jesus. 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 Holy Spirit, thank you. Come on. Keep going in. Keep going in. Keep going in. The presence of God is going to increase on you. La presencia de Dios va a aumentar en ti. Soroko tamai. Korabata gama saraba. Jesus. 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 Some of you just needed peace. You just needed peace. You've been going through so much. I see the storms. The troubles. The burdens. And you just need peace. God is here to give you peace. He's here to give you peace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, Espíritu Santo, we honor your presence. Honramos tu presencia. We honor your presence. Honramos tu presencia. We don't want to do anything to quench you nada para apagarte or grieve you. O para contristarte. We reverence you. Nosotros te guardamos reverencia. We love you. Te amamos. We fear you. Nosotros tenemos temor de ti. We respect you. Te respetamos. We need you. Te necesitamos. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Father, Son, Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Thank you, Lord. Oh, gracias, Jesús. Jesus. I want us in this quiet. Yo quiero que en este silencio, that we present some petitions before God. Que presentemos algunas peticiones ante Dios. Those of you who are going to pray. Aquellos que van a orar. I just want you to do it with an attitude, a solemn attitude. Yo quiero que la hagas con una actitud solemne, with a reverence. Con reverencia. In the presence of God. En la presencia. He's Dios. Here right now. Él está aquí ahora. And I want us to present ourselves, y quiero que nos presentemos, as we enter into his courts, y entramos a sus atrios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. The first person. La primera persona. Church, let's pray. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Te damos gracia en esta preciosa mañana, Espíritu Santo. Oh, sigue manifestándote con poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, manifiéstate con poder, porque sabemos que tu presencia está aquí, pero necesitamos tu manifestación del Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, proclamamos por tu manifestación. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, bienvenido una vez más. Oh, bienvenido una vez más. Bienvenido una vez más. Oh, demos orden a nuestra alma para que alabemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Oh, es tu presencia, Señor. Oh, es tu presencia, Espíritu de Dios, que tu pueblo humillado, Señor, y arrepentido una vez más. Oh, venimos ante tu presencia. Oh, Padre, Espíritu de Dios, sigue manifestándote. Oh, lavándonos con tu sangre, Señor, con esa sangre preciosa, oh, que fluye dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, oh, quitando todo lo que no te agrada, quitando toda basura, Señor, oh, todo obstáculo que impida tu manifestación, Señor. Oh, Espíritu Santo, oh, manifiéstate una vez más, así como hiciste, Señor, con el pueblo de Israel, está aquí con nosotros. Oh, porque tu palabra dice en segunda de Crónicas 7:14, Señor, que si tu pueblo se humillare, Señor, y clamaran, tú oirás, Señor, desde los cielos, Señor, y tú perdonarías a tu pueblo. Oh, venimos, Señor, en humillación, Señor, humillando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma. Oh, Padre, para que tú quites, Señor, todo lo que no esté dentro de nosotros, Señor. Todo lo que no sea tuyo, arráncalo de raíz, Espíritu Santo. Oh, venimos, Señor, arrepentidos, Señor. Oh, porque tú dices que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Espíritu de Dios. Oh, nuestros corazones, Señor, te lo entregamos una vez más, Señor. Oh, para que tú sigas trabajando, Señor, para que tú hagas una tomografía, Señor, de nuestro corazón, para que tú sanes, Señor, nuestro corazón, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Oh, llena, 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 llena cada área de nuestra vida que necesitamos, Espíritu de Dios. Oh, cada alma, Señor, que necesite llenura del Espíritu Santo, que tú te manifiestes, Señor. Oh, que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas humillación. Oh, que tú traigas, Señor, sumisión en espíritu y en verdad. Oh, te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Oh, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Padre. Oh, porque tú has contestado nuestras peticiones, Señor. Y tú dices, Padre amado, que tú oyes las oraciones del justo, Señor. Oh, te damos gloria y honra, alabanza, adoración, Espíritu de Dios. Y gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu de Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor, aleluya. Vive el Señor, aleluya.
poderoso es Rey, aleluya. Bueno, mi petición es reprender y confrontar todo ataque del enemigo. Yo creo que cada uno de nosotros, hermano, estamos pasando por ataques fuertes. Aleluya. Y es tu tiempo, es tu momento ahora. Remanda, rabashenda, rabasaya. De no dejarme sola. Re mamá, su acá, mamá. Es el tiempo ahora. Rekenda, rabasomalai. De tu reprender juntamente conmigo. Aleluya. Todo ataque del enemigo. Tú sabes la batalla, el campo de batalla. Batalla que tenemos a diario, aleluya. Tú sabes con qué estamos peleando en esta hora. Tú sabes cuál es el tormento ahora que ha puesto el enemigo en tu mente, aleluya. Es el momento ahora, Dios, Ajamamaya. Es el momento ahora de nosotros ponernos en pie de guerra, aleluya, y reprender todo ataque, toda malicia del enemigo. Venimos en contra, aleluya, de toda, Padre, de toda prueba de maldad que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Venimos en contra de todo lo que él quiere hacer con nuestras mentes. Aleluya. Reprendemos ahora mismo, Dios. Oh, Padre, aleluya. Toda fortaleza mental, aleluya. Reprendemos toda enfermedad en esta hora, Dios. Reprendemos toda malicia y declaramos, Dios, tu victoria. Declaramos, Padre, que se caen las ataduras de nuestros cuellos en esta hora. Declaramos, Padre, que no vamos a ser igual a partir de hoy. Eva, Oshua, mamá, Etama, suana, Emuisiki, mamá, sualai, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mire, hermano, el Espíritu Santo está aquí para quemar, para romper cadenas. Es el momento. Tú sabes por qué estamos pasando. Cada uno de nosotros sabemos nuestra prueba y nuestra dificultad. No es tiempo de quedarnos callados. Es tiempo de quebrantar, aleluya, todo lo que hay en nosotros que el enemigo quiere poner alabanza hacia la gloria de Dios. Oh, vaso malana namansi amai. Oh, Espíritu Santo, quebrantamos ahora mismo, Dios, todo poder antagónico del diablo. Venimos en contra, venimos aplastando el mundo de la tiniebla. Venimos aplastando todo lo que viene en contra. Aleluya, porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Aleluya, declaramos que nuestras milicias no son carnales, hermano. Son poderosas en Dios. Son poderosas para destruir de toda fortaleza. Es el momento de tú despejarte, de tú despojarte ahora mismo de toda fuerza satánica, de todo ataque del enemigo. Échalo fuera de tu vida, fuera de tu casa, fuera de tu esposo, fuera de tus hijos, en el nombre de Jesús. Venimos en contra, aleluya, oh, de toda fuerza del mal. Alabanza hacia la gloria de Dios, aleluya. Declarando la victoria, declarando el poderío de Cristo en nuestras vidas, declarando que somos nuevas criaturas en Él, declarando, aleluya, oh Padre de la gloria, que no en vano es tu ayuno, que algo tenemos que ver. Ay, Asamalaya, algún cambio en nuestra vida vienen cambios en nuestras vidas, hermano, vienen cambios de mente, de cuerpo, de espíritu, de actitud, aleluya, de pensamiento. Ya no vamos a pensar igual, aleluya, vamos a tener una mente limpia, pura, la mente de Cristo. Oh, esa es la mente que necesitamos tener a cada momento y cada instante. Esa sangre de Cristo clama, clama esa sangre vive, esa sangre está para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica hoy. Y declaramos, Padre, declaramos que hay un cambio en nuestra vida, aleluya, comenzando desde hoy. Mamá Manshiki, Abasakatarabasakama.
Oh, Basuaya. Ay, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios en este lugar. Yo lo que sé es que aquí hay una presencia espesa de Dios. Aleluya. Oh, Pajaya, Babasaya. Y es el momento de tú creerlo. Es el momento de tú gozarte. Es el momento de tú, aleluya, creer que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Fortalece nuestros pastores, Padre. Mira la petición de su corazón. Mire el avivamiento, Padre. Aunque no sea por nosotros, Dios, pero halo por tu siervo. Por tu siervo que clama día y noche, Jehová. Padre, que te ha creído. Ha creído lo que tú le has revelado y lo que tú le has mostrado, Jehová. Padre, por la gloria. Oh, Padre, tú eres glorioso. Tú eres grande, aleluya. Cumple, Padre, tu propósito en esta grey. Cumple tu propósito en este lugar. Cumple tu propósito con cada uno de nosotros, Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. No somos dignos de tu misericordia y tu gracia. Y a ti te ha placido tener misericordia para con nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Dios mío. Y te damos la gloria. Y te damos la honra solo a ti, Dios, aleluya. Solo tú eres merecedor de ella, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, Señor, aleluya, aleluya. Que no cese la oración y la devoción ante nuestro Dios Padre Celestial. Estamos en un mismo sentir, un mismo querer. Y vamos a demostrárselo a Dios Todopoderoso, Padre. Que todo lo que venimos haciendo lo estamos haciendo con el corazón en las manos para que Él se glorifique, para que Él vea que hay un pueblo que ha entendido su responsabilidad ante Él. Aleluya. Las palabras que me tocaron hoy sobre la oración es salvación de las almas y que Dios levante nuevos obreros verdaderamente para su obra. Padre amantísimo, Padre, venimos ante ti, Señor, haciendo reverencia una vez más, Señor, que tú eres el que salva, tú eres el que perdona, tú eres el que levanta. No es el hombre, es tu palabra y tú, Señor, unido con tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta hora, Señor Dios, nos ponemos todos en ese mismo sentir, en unidad, como tú nos mandas, Señor Dios Todopoderoso, de un mismo sentir, de una misma palabra, de un mismo corazón, de una misma mente. Y en ti, Señor Dios Todopoderoso, en este día, Señor, alabamos en clamor, Señor, para que tú levantes, sí, Señor, obrero para tus obras, Señor. Obrero, Señor Dios, que se incorporen con un nuevo corazón, con una nueva meta, con un nuevo deseo, Señor Dios, de serte, Señor Dios, fiel, Señor, en todo y para todo, Señor. Actuar en tu voluntad, como tú, oh Señor, lo has mandado a hacer, Señor. Ahora ya es sacando esa conformidad, Señor Dios Todopoderoso, Padre, en la cual hemos estado envueltos, en la cual nos hemos enseñado. Levanta hombre, Señor Dios Todopoderoso, Padre, sí, Señor, que aclare el camino, Señor, que quite toda confusión, Señor, todo espíritu engañoso, Padre, que han venido, Señor Dios Todopoderoso, Padre, a deshacer, Señor Dios Todopoderoso, Padre, nuestro caminar en ti, mi Señor Cristo Jesús. Hoy es el día, no es mañana, es hoy, Señor, que nosotros, Señor Dios, nos levantamos, Señor, porque necesitamos, Señor, ver almas salvadas, Señor. Es hora ya, Señor Dios, de ver nuestras iglesias, Señor, entrando, Señor Dios Todopoderoso, Padre, toda arma para ser salva, Señor, no por el hombre, Señor, sino por ti, Señor Jesucristo. Hoy es el día, allí en la Biblia está todo, Señor, no hay nada, quiera que le diga, no hay nada. Yo sé que quizás tú no esperabas esto, pero yo estaba teniendo una conversación con un ángel. Pray like 10 minutes ago. There's an angel right here in this place. Hay un ángel en este lugar. Yo lo vi en el espíritu. De hecho, vi más de un solo ángel. Vi varios ángeles. Y había un ángel que tenía una canasta de pan en sus manos. Era una canasta grande. Y no sé qué significaba, pero tenía una canasta de pan. Había otro ángel que volaba y daba vuelta. Y cada vez que daba vuelta, recogía en una copa cada una de las oraciones que estaban siendo hechas. Te estoy diciendo, lo que yo vi fue algo. El ángel daba vuelta. Y cada vez que daba vueltas recogía las oraciones que estaban siendo hechas.
Y era un momento donde el Espíritu se estaba moviendo. Había algo en ese momento. Y yo creo que, yo quiero que nosotros regresemos a ese momento. Levanta tu adoración. Levanta la súplica por avivamiento. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Hay un viento del Señor que está soplando. Clama y espera. 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 Dios te dice, clama y espera. Dios te dice, clama y espera. Sigue clamando. Sigue clamando. Vamos, 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 vamos. Rómpete ante el Señor. Quebrántate. Confiésate. Vamos, vamos, vamos. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí que te responderé. Clama a mí que te responderé. Clama a mí que te responderé. ¿Sabe lo que me ministra el Señor ahora? Dios me está diciendo que el avivamiento lo está comenzando por dentro. Como hay alguien que tiene que percibir esto en el espíritu, por favor. Hay alguien que tiene que percibir esto en el espíritu, por favor. El avivamiento está comenzando adentro. Come on, come on, come on. Come on, you gotta break before the Lord. You gotta break yourself before the Lord. Revival is beginning in the inside. Está comenzando adentro el avivamiento. Dios mío, yo veo muchas debilidades que se están rompiendo. Dios mío, yo veo cadenas que están siendo rotas. Yo veo una mano que viene del este. Veo otra mano del oeste que están jalando cadenas que hay aquí. Oh my goodness, Jesus. I see change. Oh my God, oh Jesus. Oh my goodness. I see two hands. They taking change right now. Están cogiendo cadena. Oh my goodness, right now. Oh Jesus. Oh my goodness. Oh my goodness. Yo veo un ángel. Yo veo un ángel que está desatando a personas como lo hizo con Pedro. Oh my goodness. Yo no sé si hay gente que lo perciben. Está comenzando adentro. I see it. I see it. This is an angel of freedom in this place. God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Oh Jesus.
haven't been faithful to you. I haven't, God, have weaknesses. But you are the Redeemer. You are the Redeemer. Will you just send your spirit? Will you just send your spirit? Come on. Come on, people of God. Come on, people of God. Vamos, pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare, Dios no espera al mundo. Dios espera que su pueblo se humille. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, vamos, clama por avivamiento. Extiende tu fe. 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 Oh God. Holy Spirit, I come in your power and in your authority. And in Jesus' name, I rebuke the spirit that's deceiving the mind that nothing is going to happen. Right now, in Jesus' name, I took upon myself authority in the Son. Right now, principality, I bind you in Jesus' name. Remove yourself from the eyes of the people of God. Be casting out right now. Right now, be removed from your place. 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 Yes, I am talking to you. Be removed from your place. 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 In the name of Jesus Christ. Be removed from your place. We thank you, God. Hallelujah. Come on, come on, come on. Come on, come on. Te alabamos, Jesús. Come on, come on. Let's join in. Bendecimos tu santo nombre. A tus pies, Señor. Traemos nuestra adoración. A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Traemos adoración. A tus pies,
al de mi corazón, a tus pies entrego lo que es. Es el lugar de mi seguridad, sí, Señor, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte otra vez. Y me levantaste, me acercaste a tu presencia. Y me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Alabado sea tu nombre, Padre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Oh, Señor, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, permaneceré. Salvador, amado, amado mío, precioso mío, oh Señor, aleluya, oh que estar a tus pies.
presencia, solo en tu presencia. Oh, a los pies de Cristo. Que a los pies del Maestro, a los pies del Maestro hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies. A tus pies, Jesús. Come on, come on, come on, come on. A los pies del Maestro. Come on. A los pies del Maestro. Lord Jesus. Oh, oh. Yeah. No hay lugar más alto, más grande. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Holy Spirit, Holy Spirit, have your way, God. Have your way, God. Have your way, God. Have your way. It's all about you. 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 It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. It's all about you. Se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Señor. It's all about you. Holy Spirit, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, we just honor you. Honramos. We just honor you. Honramos a ti. We just honor you, God. Honramos a ti. Permaneceré.
Sharamataramashe. Socorro botanamashariabasa. I feel someone needs to hear this word. Yo siento que alguien necesita escuchar esta palabra. But God, pero Dios, will always have the last word. Siempre tendrá la última palabra. Come on, someone needs to hear this. Alguien necesitaba escuchar esto. I feel this in my spirit. Yo lo siento en el espíritu. God will always have the last word. Dios siempre tendrá la última palabra. Come on, someone needs to hear this. Alguien necesita escuchar esto. But what you're going through right now, pero lo que está pasando ahora, what they said, lo que dijeron, God will always have the last word. Dios siempre tendrá la última palabra. What you're going through right now, por lo que está pasando ahora, what you're feeling right now, lo que estás sintiendo ahora, it's not about what you're feeling. No se trata de lo que estás sintiendo. It's not about what you're seeing. No se trata de lo que estás viendo. It's about what God says. Es acerca de lo que Dios dijo. God will have the last word. Dios tendrá la última palabra. I'm not going to add to anything else God says. No le voy a añadir más That's nada. All I feel to say. Eso es lo que siento decir. God will always have the last word. Dios siempre tendrá la Trust última him. Palabra. Trust him. Confíale. Trust him. Confíale. Trust him. Confíale. Trust him. Confíale. He's going to bring you through. Él te va a traer. He's going to bring you through. Él te va a traer. He's going to change that circumstance. Él va a cambiar esa circunstancia. He's going to bring you out of it. Él te va a sacar de ella. Mm. He's going to change the opinion of Él va man. A cambiar tu opinión. He's going to change the opinion of man. Él va a cambiar la opinión del hombre. And even those y aunque, who, no, even those are ellos. Who refuse not to change. Que rehusan no cambiar. What God is going to do. Lo que Dios va a hacer. Is what he said in Psalm 23. Es lo que él dijo en el Salmo 23. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. What he said in Psalm 23. Lo que él dijo en Salmo 23. You anoint my head with oil. Tú unges mi cabeza con aceite. And my cup overflows. Y mi copa está rebosando. You prepare a table Tú preparas before me. Una mesa delante de mí. Before my enemies. En presencia de mis angustiadores. Oh, Rasha, Kataman, Saramanza. Even those who refuse. Aun aquellos que rehusan. What God is going to do. Lo que Dios va a hacer. Is he's going to bless you. Es que él te va a bendecir. He's going to lift you up. Él te va a levantar. He's going to exalt you. Él te va a exaltar. In front of them. Delante de ellos. You're going to sit down. Tú te vas a sentar. And feast. Y tomar una cena. With God. Con Dios. The favor of God is on you. El favor de Dios está sobre ti. The favor of God is on you. El favor de Dios está sobre ti. The favor of God is on you. El favor de Dios está sobre ti. I don't know who God is talking to. No sé a quién Dios le está hablando. But I know I feel it in my spirit. Pero sé que lo siento en that el espíritu. You need to know. Que tú necesitas saber. God has the last word. Dios tiene la última palabra. Oh, you think that you're not going to have enough for your rent. Tú piensas que no vas a tener suficiente para la renta. Rashatana manso koteme rabasha kaya. Yemeno no robo serama mansa. Anana manso koremensa. God has the last word. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Dios tiene la última palabra. God is your provision. Dios es tu provisión. God is your provision. Dios es tu provisión. She amanda. Arramanda bababaso. With your children. Con tus hijos. God has the last word. Dios tiene la última palabra. With your children. Con tus hijos. God has the last word. Dios tiene la última palabra. With your job. Con tu trabajo. God has the last word. Dios tiene la última palabra. With that sickness. Con esa enfermedad. God has the last word. Dios tiene la última palabra. Shokotamanda rabasa. Sumorenenenene aramasa. How many can honor right now the Holy Spirit? ¿Cuánto pueden honrar el Espíritu Santo? Come on, can you give him praise? ¿Puede darle alabanza? Let's honor the Holy Spirit. Honra al Espíritu Santo. Let's honor the Holy Spirit. Honra al Espíritu Santo. Let's honor the Holy Spirit. Vamos a honrar al Espíritu Let's Santo. Let's honor the Holy Spirit. Vamos a honrar al Espíritu de Dios. Come on. Randa sacanirira. Oh, se están riendo de ti. Rocha catamara babasa. Pero Dios tendrá la última palabra. But God will have the last word.
Se burlan, pero Dios tendrá la última palabra. God will have the last word. Te han criticado, they criticize, pero Dios you tendrá la última palabra. God will have the last word. Te han tratado de humillar. They tried to humble you, to humiliate you, pero Dios tendrá la última palabra. But God will have the last word. Shakataran sokotenesa andoromosa shokura batariasa. It's okay. This word might not be for everybody, but there's some people who need this word. Quizá esta palabra no sea para todo el mundo, pero hay alguien que necesita esta palabra. Sokatamanda ramashe. Jesus. If God is talking to you, would you raise your hand? Si Dios te está hablando a ti, levantarías tu mano. If God is talking to you, raise your hand. Si Dios te está hablando a ti, levantarías tu mano. Yo quiero ver. Shakatamansa. The season you're in, la sazón en la que tú estás, is not going to be forever. No va a ser para siempre. Change will come. El cambio va a venir. Change will come. El cambio va a venir. Shakatamansa. Blessing will come. La bendición va a venir. The goodness of God will come. La bondad de Dios va a venir. Shakatamansa. You feel like they slapped you in the face. Tú sientes como que te agallaron en la cara. Sacaja. Rosso monenene asa. Suru nuno mosere. Shenenene basu kura mehen ni harabasha. You thought that you were going to stay in this forever. Tú pensaste que te iba a quedar en esto para siempre. You didn't see a way out. Tú no veías una forma de salir. God has the last word. Dios tiene la última palabra. Somo coreme. Holy Spirit, just give life to your words. Da vida a tus palabras. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. The church may sit down. La iglesia puede sentarse. Musicians. Thank you, God. Jesus. I feel a prophetic anointing. Yo siento una unción profética. I know God wants to continue speaking. Yo sé que Dios quiere continuar hablando. And if he gives me the words, I'll say it. Si él me da las palabras, yo la diré. I just see that God is here. Solamente veo que Dios está levantando su mano. Quiere decir algo. Ven acá. Thank you, Lord. We must honor the Holy Spirit. Mientras Edward estaba diciendo la revelación que tuvo, yo lo estaba viendo, y cuando después cuando él dijo que todos intercediéramos y oráramos, yo vi como demonios susurraban al oído de las personas y no permitían de que sus cadenas fueran rotas, porque susurran al oído y las personas escuchan lo que ellos dicen.
Cuando él dijo de los dos ángeles, yo vi el ángel guerrero que rompía las cadenas y eran muchísimas, muchísimas cadenas enredadas en los cuerpos y el otro ángel, yo dije, Señor, gracias. Y el otro ángel que traía la cesta de los panes es porque él quiere libertar a su pueblo y darle alimento, alimento espiritual. Los panes son el alimento espiritual que él quiere repartir en este templo a cada uno de nosotros. Amen, 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 amen. I didn't see any vision. Yo no vi ninguna visión. But I know the Holy Spirit is here. Pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí. And I trust. Y yo confío. My brother Edward. Mi hermano Edward. I've told him. Yo le he dicho. If you ever have something to say. Si alguna vez tiene algo que decir. I trust your relationship with God. Yo confío en tu relación con Dios. And when a word of prophecy is given. Y cuando una palabra profética es dada. The Bible says that we should judge those prophetic words. La Biblia dice que debemos juzgar esas palabras proféticas. To determine if it's from God or not. Para determinar si es de Dios o no. And the vision that he says. Y la visión que él dijo. Was just confirmed. Acaba de ser confirmada. By another sister. Por una hermana. Did anyone else see the vision? Alguien más. Just vio so la visión, I can know. Para yo saber. You saw? Amen. 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 God doesn't show the pastor everything. Dios no le muestra al pastor todo. That's why we're a body. Por eso es que somos un cuerpo. And we need each other. Y nos necesitamos. Amen? That's a good word from God too. We need each other. Nos necesitamos. I need you. Yo te necesito. But that's not my preaching today. Pero esa no es la predicación de hoy. I want to honor the Holy Spirit. Yo quiero honrar al Espíritu Santo. And I want to bring a word about being filled with the Spirit of God. Y quiero traer una palabra en ser lleno del Espíritu de Dios. And what I bring today, lo que trago hoy, is not anything that you have not heard. No es algo que tú no has escuchado. But it's always good to be reminded. Pero siempre es bueno ser recordado. And especially on a day like today. Y especialmente en un día como hoy. Today is the last day of our fast. Hoy es el último día de nuestro ayuno. Some of you joined me. Algunos de ustedes se juntaron conmigo. For the 7 days. Por los 7 días. And we've been praying this whole month. Y hemos estado orando todo este mes. Fasting this whole month. Ayunando todo este mes. Wanting revival. Queriendo ayunamiento. Asking for revival. Pidiendo ayunamiento. And I believe that the Spirit of God is here. Y yo creo que el Espíritu de Dios está aquí. And if we know how to honor him. Y si sabemos cómo honrarle. Then the presence he gives us. De la presencia que él nos da. Will increase. Va a aumentar. If we honor the Spirit of God, si honramos el Espíritu de Dios, with the little he gives us, con lo poco que él nos da, he'll trust us with more. Él no va a confiar con mucho. It's important that we are filled with the Holy Spirit. Es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. I want to read one verse. Yo quiero leer un verso. Then we'll pray. Y después vamos a orar. I'll give a short word. Voy a dar una palabra corta. Well, let me not say that. It might not be short. But then I want us to pray. Pero después quiero again, otra vez for you por ustedes, to receive a fresh filling of the Holy Spirit. Para que reciban una llenura fresca del Espíritu today, Santo. God is going to continue doing. Hoy Dios va a continuar haciendo. We started to feel his presence comenzamos a sentir su presencia at the beginning of service, al principio del servicio, like the dew, como el rocío, the dew. Como el rocío. Sounds cool, doesn't it? Yeah, the dew. But we're going to have an increase. Pero vamos a tener un aumento. Acts chapter 1. Hechos capítulo 1. Verse 8. Verso 8. It says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. I want the church to repeat with me. Yo quiero que la iglesia repita conmigo. I want you to say, I will receive power. Yo recibiré poder. When the Holy Spirit comes upon me. Cuando el Espíritu Santo venga sobre mí. Everyone is repeating in English. Todos están repitiendo en inglés.
I'll do it in Spanish then. Let's see if what happens in reverse. Quiero que repitan conmigo. Recibiréis poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Amen. So when the Holy Spirit comes on us, entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, what do we receive? ¿Qué recibimos? So what's the evidence that the Spirit of God has come upon us? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros? Power. El poder. Power. Poder. Father. Padre. Open our hearts. Abre nuestros corazones. And prepare. Y prepara. The ground in our hearts. La tierra de nuestro corazón. To receive this word. Para recibir esta palabra. Holy Spirit, Espíritu Santo, please do not be grieved. Por favor, no sea contristado. Do not be quenched. Por favor, no seas apagado. But we honor you. Pero te honramos. And I ask you, y yo te pido, that you would back up this word, que tú respalde esta palabra, with your presence, con tu presencia, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. The Bible says, la Biblia dice, that God loved you and me so much, que Dios te amó a ti y a mí tanto, that he sent his son Jesus, que él envió a su hijo Jesús, to come to this world, para venir a este mundo, to save us, para salvarnos, that if we would believe, que si creemos, who he is, quién él es, and what he did for us, y lo que hizo por nosotros, and if we would repent of our sins, y si nos arrepentimos del pecado, God would give us eternal life, Dios nos va a dar vida eterna, which is a relationship with God, lo cual es una relación con Dios, that lasts forever, que permanece para siempre. Eternal life, vida eterna, is not about when we die. No se trata de cuando morimos. It's not about going to heaven after we die. No es de ir al cielo cuando morimos. If that were the case, si ese fuera el caso, as my friend, as the preacher Todd White, como el predicador Todd White, the minute you give your life to Jesus, el minuto en que le entregas tu vida a Jesús, God would take you to heaven. Dios te llevaría al cielo. Eternal life, la vida eterna, is about heaven, se trata del cielo, coming into us, viniendo hacia nosotros. And so Jesus, entonces Jesús, came into the world, vino al mundo, to save us, para salvarnos, from our sins, de nuestros pecados. In fact, he even said, de hecho, aún él dijo, that this was his mission, que esta fue su misión. Jesus, why did you come? Jesús, ¿por qué viniste? I came to save sinners. Yo vine para salvar a pecadores. I did not come to be served. Yo no vine para ser servido. I came to serve. Yo vine para servir. And to give my life, y dar mi vida, as a ransom, en rescate, for many, por muchos. I did not come for the righteous. Yo no vine por los justos. I didn't come for the healthy. Yo no vine por los que están saludables. I came for those who are lost. Yo vine por aquellos que están perdidos. So God sent Jesus. Entonces Dios envía a Jesús on a mission, en una misión, to save sinners, para salvar a pecadores. But when Jesus came to earth, pero cuando Jesús vino a la tierra, for the first 30 years of his life, por los primeros 30 años de su vida, we really don't hear too much about him. En realidad no escuchamos mucho de él. All we get is one story. Todo lo que recibimos es una historia. When he's 12 years old. Cuando él tiene 12 años de edad. And he's in the temple. Y está en el templo. And his mother and father, and his mother and stepfather. Y su madre y su padrastro. They lose him. Lo pierden. But that's it. Pero de, eso es todo. In reality, Mark. En realidad Marcos. Begins the story about Jesus. Comienza la historia de Jesús. When Jesus gets baptized. Cuando Jesús es bautizado. If you see the first verse of the book of Mark. Si tú ves los primeros versos del libro de Marcos. It says the beginning. Dice que el comienzo. Of the good news. De las buenas nuevas. Of Jesus Christ. De Jesucristo. And then he tells about when Jesus goes to the water to get baptized. Y después habla de cómo Jesús fue a las aguas para ser bautizado. So Jesus had a mission. Entonces Jesús tenía una misión. But we don't hear anything about Jesus, pero no escuchamos nada de Jesús, doing anything about that mission, haciendo nada por esa misión, for the first 30 years. Por los primeros 30 años. We hear about the mission, pero escuchamos de la misión, when he comes to the water, cuando él viene a las aguas, and is baptized, y bautizado. And when he's baptized, y cuando él es bautizado, the Bible says, la Biblia dice, that the heavens opened up, que los cielos se abrieron, and a voice from heaven
spoke. Y una voz del cielo habló. This is my son. Este es mi hijo. With whom I'm well pleased. En quien tengo complacencia. And at that moment, y en ese momento, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, came on Jesus. Vino sobre Jesús. Peter says, Pedro dice, when talking about the good news of Jesus, cuando habla de las buenas nuevas de Jesús, God anointed Jesus, Dios ungió a Jesús, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, and with power, y con poder. And then Jesus went around, y después Jesús anduvo alrededor, doing good, haciendo el bien, and healing everyone, y sanando a todos aquellos, who was oppressed by the devil, que estaban siendo oprimidos por el diablo, because God was with them, porque Dios estaba con él. And so when we hear about Jesus, entonces, cuando escuchamos de Jesús, fulfilling his mission, cumpliendo su misión, his mission does not start, su misión no comienza, until he is anointed, hasta que él es ungido, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, because when the Spirit came upon him, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre él, he received power, él recibió poder, and then he went forth, y después él fue adelante, proclaiming the kingdom of God, proclamando el reino de Dios, and telling everyone, y diciéndole a todos, to repent, que se arrepientan, and believe the gospel, y que crean el evangelio. And then he told his disciples, y después le dice a sus discípulos, my mission, mi misión, is now your mission. Ahora es tu misión. Go, ve, proclaim the kingdom of God, proclama el reino de Dios, everywhere you go, a donde quiera que vayas, and whatever city you enter, y en cualquier ciudad que entres, heal the sick, sana los enfermos, raise the dead, levanta los muertos, cure the lepers, limpia los leprosos, cast out demons, echa fuera demonios. He says, I have given you authority, él dice, le he dado autoridad, and power, y poder, over all the demons, sobre todos los demonios, and over every sickness, y sobre toda enfermedad, and every disease, y toda, virus. Amen. And so Jesus gives them their mission, entonces Jesús le entrega su misión, which is the same mission he has, lo cual es la misma misión que él tuvo, save sinners, salvar a pecadores. But before they can go out and save sinners, pero antes de ello ir a salvar pecadores, he says, you need to receive, él le dijo, ustedes tienen que recibir, the promise of my father, la promesa de mi padre, the promise of my father, la promesa de mi padre, wait in Jerusalem, esperar en Jerusalén, until you receive, hasta que reciban, the promise, la promesa of my father, de mi padre. Because when you receive the promise of my father, porque cuando tú recibas la promesa de mi padre, you're going to receive power, tú vas a recibir poder. What was the promise of the Father? ¿Y cuál fue la promesa del Padre? In the last days, en los últimos días, says the Lord, dice el Señor, I will pour out my spirit, yo derramaré de mi espíritu, upon all flesh, sobre toda carne. And then it says, y después and dice, your sons and your daughters, y tus hijos e hijas, will prophesy, van a profetizar. Your young men will see visions, los jóvenes tendrán visiones. Your old men will dream dreams. Los ancianos van a soñar sueños. Upon my men and women servants, sobre los sirvientes hombres y varones, hombres y hembras, I will pour out my spirit. Derramaré de mi espíritu. And so, after Jesus dies, entonces después que Jesús muere, and resurrects, y resucita, and goes into heaven, y va al cielo, he sends, él envía, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, to come upon his followers, para venir sobre sus seguidores, so that they can continue his mission, para que puedan continuar su misión, in the same way that he did the mission, en la misma manera que él hizo, and la how misión. Did Jesus do the mission, y cómo Jesús hizo la misión, of saving sinners, de salvar a los pecadores, he did it under the power, él lo hizo bajo el poder, of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. He went around doing good, él fue alrededor haciendo el bien, and healing, y sanando, everyone who was oppressed by the devil. Todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Jesus on one occasion said, the Spirit of the Lord is upon me. Jesús en una ocasión dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. He has anointed me, me ha ungido, to preach good news, para predicar las buenas nuevas, to the poor, a los pobres. And then he speaks about liberating the captives, y después habla de libertar a los cautivos, giving sight to the blind, dar vista a los ciegos, binding up the brokenhearted, y atar y poner de nuevo el corazón que está roto. So when the Holy Spirit comes on us, entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, it's to give us power, es para darnos poder, so that we can do the mission of Jesus, para que podamos hacer la misión de Jesús, the way Jesus did it, de la manera en que él la hizo. How did Jesus do it? ¿Cómo Jesús la hizo? He went around, él fue alrededor, doing good, haciendo el bien, and healing, y sanando, and setting people free, y haciendo a las personas libres, of the oppression of the devil, de la opresión del diablo. Many of us, muchos de nosotros,
have been coming to church hemos estado viniendo a la iglesia and talking to people y hablando a personas about Jesus acerca de Jesús. And it's good that we do that y es bueno que hagamos eso. But we've been doing it pero lo hemos estado haciendo without power sin poder. But if we are going to fulfill Jesus's mission, pero si vamos a cumplir la misión de Jesús, we need the power necesitamos el poder of the Holy Spirit del Espíritu Santo. And notice that in this verse, y nota que en este verso, it says, and you will receive power dice, pero recibiréis poder when the Holy Spirit comes on you, cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo, and you shall be my witnesses. Y me seréis testigos. Only when we receive power solamente cuando recibimos poder from the Holy Spirit del Espíritu Santo, are we going to be effective witnesses for Jesus. Vamos a ser testigos efectivos de Jesús. If it was just about words, si fuera solamente de palabras, everyone would be a Christian. Todos serían cristianos. You know how many Bibles are out there? ¿Tú sabes cuántas Biblias hay allá afuera? How many preachings are in YouTube? ¿Cuánta predicación hay en YouTube? And in audio? Y en audio? How many people stand in the corner preach? ¿Cuántas personas se paran en las esquinas a predicar? If it was just about words, si se tratara solamente de palabras, everyone would be a Christian. Todos serían cristianos. But the problem is we go out without power. Pero el problema es que salimos sin poder. We need power. Necesitamos poder. And the power comes from the Spirit. Y el poder viene del Espíritu. So that we could be his witnesses. Para poder ser sus testigos. And it says to where? Y dice para dónde? Jerusalem. A Jerusalén. Judea. A Judea. Samaria. A Samaria. Until the ends of the earth. Y hasta lo último de la In tierra. Other words, en otras palabras, starting with those at home. Comenzando con aquellos en tu hogar. And then everyone else all the way to the end of the world. Y después todo el mundo alrededor. Jesus wants us to bring this gospel. Jesús quiere que nosotros traigamos este evangelio. He wants all men to be saved. Él quiere que todos los hombres sean salvos. But we ask for power. Pero pedimos poder. And the Holy Spirit to come on us. Y el Espíritu Santo que venga sobre nosotros. When we're not doing anything for Jesus. Cuando no estamos haciendo nada para Jesús. We're not preaching for Jesus. No estamos predicando para Jesús. We're not serving Jesus. No estamos sirviéndole a Jesús. We're not helping for Jesus. No estamos ayudando por Jesús. But we want power. Pero queremos poder. Power won't come. El poder no va a venir. Unless you understand the purpose. Al menos que entiendas el propósito. Of the power. Del poder. Which is to be a witness for Jesus. Lo cual es ser un testigo para Jesús. It's to go into all the world. Es el ir a todo el mundo. And share the good news. Y compartir las buenas of nuevas what Jesus did. De lo que Jesús hizo. But to demonstrate what Jesus did. Pero para demostrar lo que Jesús hizo. We cannot talk about a God that is alive. No podemos hablar de un Dios que está vivo. With no power. Sin poder. Because then it's just my word against your word. Porque solamente van a ser mis palabras en contra de las tuyas. My holy book. Mi libro santo. Against your holy book. En contra de tu libro santo. But when I have power. Pero cuando yo tengo poder. And God demonstrates signs and wonders. Y Dios demuestra señales y prodigios. When I preach the gospel. Cuando yo predico el evangelio. To support the testimony. Para apoyar el testimonio. Then people come under conviction. Entonces la persona viene bajo convicción. I'm not preaching to hype anyone up. No estoy predicando para excitar a nadie. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. And if you have any desire. Y si tú tienes algún deseo. For him to come upon you. Para que él venga sobre ti. You need to ask yourself. Tú necesitas preguntarte a ti mismo. Why? ¿Por qué? Because if you want him to come on you. Porque si tú quieres que él venga sobre ti. So that people can see that you have the Holy Spirit. Para que la persona vean que tú tienes el Espíritu Santo. Or the power of the Spirit. O el poder del Espíritu Santo. God will not give you that. Dios no te va a dar eso. But if you commit. Pero si tú te comprometes to want to share the gospel of Jesus, a querer compartir el evangelio de Jesús, the good news of Jesus, las buenas nuevas de Jesús, then the Holy Spirit, entonces el Espíritu Santo, is going to give you power. Te va a dar poder. And these signs will follow those who believe. Y estas señales van a seguir aquellos que creen. This is scripture. Esto es escritura. This is Bible. Esto es la Biblia. Mark 16. Marco 16. And these signs y estas señales will follow those who believe. Seguirán aquellos que creen. In my name, en mi nombre, they will cast out demons. Echarán fuera demonios. I know we live in a sophisticated time. Yo sé que vivimos en un tiempo sofisticado. Where many people think that many of these disorders donde muchas piensan que esto es mucho desorden, have to do with something mental. Y tienen que ver con algo mental.
Some issues might be mental. Algunos problemas quizás sean mentales. Psychological. Psicológicos. Physical. Físicos. But demons still move today. Pero los demonios aún se mueven hoy. And we need power. Y necesitamos poder. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. To cast them out. Para echarlos fuera. In my name, you will speak in other languages. En mi nombre hablarán en otras lenguas. Other tongues. Otras lenguas. You will take up serpents with your hands. Van a tomar serpiente con las manos. You will drink deadly poison. Van a tomar cosas venenosas. And it will not hurt you. Y no les hará daño. And then here's the last thing it says. Y después mira la última cosa que dice. You will lay your hands on the sick. Vas a poner las manos sobre los enfermos. And they will recover. Y van a ser sanos. Maybe they might recover. Quizás sean sanos. That's not what it says. Eso no es lo que dice. They will recover. Dice, van a ser sanos. They will recover. Van a ser sanos. And so the lack of healing. Entonces la falta de sanidad. The lack of deliverance, la falta de liberación, the lack of spiritual gifts, la falta de dones espirituales, is because of a lack of power, es por una falta de poder, which is a lack of the Holy Spirit, lo cual es una falta del Espíritu Santo, upon us, sobre nosotros. In the book of Acts, en el libro de Hechos, we see at least, nosotros vemos por lo menos, 6 different portions, 6 diferentes porciones, or passages, o pasajes, where the Holy Spirit comes down, donde el Espíritu Santo desciende, upon believers, sobre creyentes. In Acts chapter 2, en Hechos capítulo 2, the Holy Spirit comes, el Espíritu Santo viene, and it says that all the believers, y dice que todos los creyentes, began to speak in other tongues, comenzaron a hablar en otras lenguas. They were just praying, estaban orando, like we've been doing, como hemos estado haciendo. But then the Spirit came down, pero después el Espíritu descendió, and they began to speak in other tongues, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, they're praying again. Están orando otra vez. And it says the place where they were was shaken. Y dice que el lugar donde estaban fue conmovido. And the Holy Spirit came upon them. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. And filled them. Y los llenó. And it says that they went out. Y dice que salieron. Proclaiming the word of God. Proclamando la palabra de Dios. With boldness. Con coraje. So in Acts 2. Entonces en Hechos 2. They're filled with the Spirit. Son lleno con el Espíritu, and they speak in tongues. Y hablan en lenguas. In Acts 4, en Hechos 4, they're filled with the Spirit. Son lleno con el Espíritu, but they preach with boldness. Pero hablan con valentía. In Acts chapter 8, en Hechos capítulo 8, Philip, Felipe, an evangelist, un evangelista, and a deacon, y un diácono, is preaching the gospel, está predicando el evangelio, and the city comes to Christ. Y la ciudad viene a Cristo. And after they come to Jesus, y después que vienen a Jesús, the apostle John and the apostle Peter, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, come to Samaria, vienen a Samaria. And it says that they laid their hands upon the believers, y dice que pusieron las manos sobre los creyentes, and they received the Holy Spirit, y recibieron el Espíritu Santo. But in that occasion, pero en esa ocasión, it doesn't say what happened, no dice qué pasó. It just says that they saw, solamente dice que ellos vieron, when the Holy Spirit came on them, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Then we go to Acts chapter 9, después vamos a Hechos capítulo 9, when Saul, cuando Saulo, who was persecuting the church, que estaba persiguiendo a la iglesia, is confronted by Jesus. Está siendo confrontado por Jesús. He's blind. Él está cegado. He's in a house. Él está en una casa. And God talks to a man named Ananias. Y Dios le habla a un hombre llamado Ananías. And says to him, y le dice a él, get up, Ananias. Levántate, Ananías. And go to a street. Y ve a una calle. Called Straight. Que se llama La Derecha. And when you get there. Y cuando llegues allí. Ask for so and so. Pregunta por tal y tal. In that home. En ese hogar. You'll find Saul. Vas a encontrar a Saulo. You're going to lay your hands on him. Vas a poner tu mano sobre él. He's already seen it in a vision. Ya lo está viendo en una visión. So Ananias gets to him. Entonces Ananías llega a él. And Ananias says to him. Y Ananías le dice a él. Saul. Saulo, the Lord Jesus. El Señor Jesús. Who appeared to you. El cual te apareció a ti. Has sent me. Me ha enviado. To lay my hands on you. Para poner mi mano sobre ti. So that you will receive your sight. Para que reciba la vista. Again. Otra vez. And that you would be filled. Y que seas lleno. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. And so the Holy Spirit came on Paul. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Pablo. And then the next part of that chapter, y después, la próxima parte de ese capítulo, Paul is preaching, Pablo está predicando, with anointing, con unción, with boldness, con coraje, with authority, con autoridad. Then the next time the Holy Spirit comes, y después, la otra vez que el Espíritu Santo viene, is Acts chapter 10. Es en Hechos capítulo 10. Peter's talking to a group of Gentiles. Pedro está hablando a un grupo de gentiles. And as he speaks the word, y mientras él habla las palabras, the Spirit of God comes on them. El Espíritu Santo viene sobre ellos. And they begin to speak in other tongues. Y comienzan a hablar en otras lenguas. Again. Otra vez. Then we go to Acts chapter 19. Después vamos a Hechos capítulo 19. Where Paul is
preaching to believers in Ephesus. Donde Pedro está predicando a Pablo. Donde Pablo está predicando a creyente en Éfeso. And when he does that, y cuando él hace they eso, get baptized ellos son bautizados in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And it says he laid his hands on them. Y dice que él puso su mano sobre ellos. And they began to speak in other languages. Y comenzaron a hablar en otro lenguaje. And to prophesy. Y a profetizar. Why am I telling you all this? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Because we're about to pray porque vamos a orar for the Holy Spirit para que el Espíritu Santo to come upon us. Venga sobre nosotros. And if you are looking y si tú estás mirando for a particular sign por una señal en particular or a particular gift o un don en particular, you are going to miss tú te vas a perder what God is doing. Lo que Dios está and haciendo. You're going to think y tú vas a pensar, God didn't come on you Dios no vino sobre ti and fill you. Y te llenó. In three examples, en tres ejemplos, people talk in tongues. La persona habla en lengua. In other examples, en otros ejemplos, people prophesy. La persona profetiza. Others get healed. Otros son sanados. So you might get healed while you get filled. Entonces, quizá tú seas sanado cuando eres llenado. The promise in Joel says, la promesa en Joel dice, you might start seeing visions tú comiences a ver visiones and dreams. Y sueños. And to prophesy. Y a profetizar. A woman named Maria Woodworth Eder. Una mujer llamada María Woodworth Eder. When she would preach. Cuando ella predicaba. And the Spirit would come on the people. Y el Espíritu Santo venía sobre la persona. It says that they would faint. Dicen que ellos se doblaban o se tiraban. Desmayaban. Yeah. They would fall under the power of the Spirit. Ellos se caían bajo el poder del Espíritu. And they would see visions y veían visiones of heaven, del cielo, of hell, del infierno, of angels, de ángeles, of demons, de demonios, of God, de Dios, coming and speaking to them. Viniendo y hablándole a ellos. When the Spirit came on them. Cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. There's testimonies hay testimonios of people when the Spirit comes on them de personas cuando el Espíritu viene sobre ellos. That they feel like electricity is running through their body. Que sienten como una electricidad corriendo por su cuerpo. Others feel that fire running through their body. Otros sienten un fuego ardiendo por su cuerpo. Some people begin to just feel peace. Otros comienzan a sentir solamente paz. There was a woman había una mujer who was a Sunday school teacher que era una maestra de escuela dominical. And she said, God, y ella dijo, Dios, I need you to fill me with the Holy Spirit. Yo necesito que tú me llenes con el Espíritu I need Santo. Your power. Yo necesito tu poder. I don't know how this works, no sé cómo esto trabaja. But I'm going to stand on your word. Pero yo me voy a parar en tu palabra. And your word says, y tu palabra dice, if I ask you, que si yo te pido, I will receive. Yo voy a recibir. So based on your word, entonces, basado en tu palabra, by faith, por fe, I receive the Holy Spirit. Yo recibo el Espíritu Santo. And you know what happened? ¿Y tú sabes qué pasó? Nothing. Nada. Friday comes. El viernes llegó. She wakes up. Ella se levanta. Nothing. Nada. Saturday comes. El sábado viene. Nothing. Nada. Sunday comes. El domingo llegó. Nothing. Nada. But then in the afternoon, pero después en la tarde, she went to teach a Bible class. Ella fue a enseñar una clase and bíblica, the Spirit of God y el Espíritu de Dios fell upon the class. Cayó sobre la clase. Because the Spirit of God porque el Espíritu de is Dios activated, es activado, gives you power te da poder when you're working cuando tú estás for Him. Para él. Not just so that you can show that you have no some solamente power. Para que tú muestres que tienes poder. So we're going to pray in a moment. Entonces, vamos a orar en un momento. And we're going to invite the Holy Spirit. Y vamos a invitar al Espíritu Santo. If we want revival, si queremos avivamiento, revival is the Holy Spirit. El avivamiento es el Espíritu Santo. Come on, come on. Revival is the Holy Spirit. El avivamiento es el Espíritu Santo. If He comes on us, si él viene sobre our nosotros, lives will be changed. Nuestra vida van a ser we'll cambiada. Receive power. Vamos a recibir poder. But we'll only see the power manifested pero solamente vamos a ver el poder ser manifestado if we go forth to proclaim the good news of Jesus. Si nosotros vamos adelante proclamando la buena nueva de Jesús. Does anyone want to receive the filling of the Holy Spirit? ¿Hay alguien que quiera recibir la llenura del Espíritu Santo? Would you raise your hand? Levantaría tu and mano. Don't do it out of emotionalism. Y no lo haga de emocionalismo. Say, if you say, I need the Holy Spirit. Si tú dices, yo necesito el Espíritu Santo. I need to be Santo. Filled with the Holy Spirit. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. I need power. Necesito poder. I need power. Necesito poder. I want us to stand on our feet. Yo quiero que estemos de pie. And here, we've done this before. Y hemos hecho esto antes. But I want to remind you again. Pero yo quiero recordarte otra vez. We're just going to ask Holy Spirit come. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. We're going to ask God for revival. Vamos a pedirle a Dios avivamiento. And then we're just going to wait. Y después vamos a esperar. Let's just wait. Vamos a esperar. And as we wait, y mientras esperamos,
If you begin to feel heat, si tú comienzas a sentir un caliente, or un calor, electricity, o electricidad, or this supernatural peace, o esta paz sobrenatural, I want you. I'll tell you when. Yo te voy a decir cuándo. But I'm going to ask you to come forward. Pero yo te voy a pedir que pases adelante. Because I want to pray for those. Porque quiero orar por aquellos. That God is already moving on. En los cuales Dios ya está moviendo. To bless what God is blessing. Para bendecir lo que Dios está bendiciendo. And ask for God to give more. Y pedirle a Dios que te dé más. But everyone else. Pero todo lo demás. We're going to still be in worship. Aún vamos a estar en adoración. You're still going to ask. Aún vamos a pedir. For the Holy Spirit. Para que el Espíritu Santo. To fill you. Te llene. If you want to serve God. Si tú quieres servir a Dios. You need His power. Tú necesitas poder. And that power comes from the Holy Spirit. Y ese poder viene del Espíritu Santo. And the Holy Spirit is not just for power. Y el Espíritu Santo okay? No solamente para poder. Obviously, this is just one message. Obviamente, esto es solamente un mensaje. No, we could talk about fellowship with the Spirit. Podemos hablar del compañerismo, right? Con el friendship Espíritu. With the Spirit. Hablar de la amistad con, you know, el Espíritu. The power of the Spirit. El poder del Espíritu. The love of the Spirit. El amor del the Espíritu. Fruits of the Spirit. Los frutos but, del Espíritu. But today I want to focus on being filled with the Spirit. Pero hoy quiero enfocarme en ser lleno con el Espíritu. I know some of us feel tired. Yo sé que algunos de nosotros nos sentimos cansados. Some of us haven't slept. Algunos de nosotros no hemos dormido. I haven't slept. Yo no he dormido. 2 to 3 hours. 2 o 3 horas. I won't say why. No voy a decir por qué. But I'm hungry. Pero tengo hambre. I'm hungry. Tengo hambre. When I'm hungry, cuando tengo hambre, I don't care how sleepy I am. No me importa los sueños que tengo. I'm going to that kitchen. Yo voy a entrar a esa cocina. How many are hungry for the presence of the Holy Spirit? ¿Cuánto tienen hambre por la presencia del Espíritu Santo? That's right. He's so sweet. Él es tan dulce. He's here right now. Él está aquí ahora. Guys, he's here right now. Él está aquí ahora. I feel him here right now. Yo lo siento aquí we ahora. Honor him. Lo honramos a we él. Honor you, Holy Spirit. Te honramos, Espíritu We're going to pray. I want everyone right now, raise your hands ahora, levanten su mano before God ante to Dios receive. Para recibir. And then we're just going to wait. Y después vamos a esperar. And we're just going to wait. Vamos a esperar. Justin, you can come on the piano, okay? Yeah, it's all right. Sorokota mama mansare. Right now, I just want you to be receptive. Ahora yo quiero que tú seas un receptor. Yes, just be open right now. Ahora mismo está abierto. If there's anything that distracts you, si hay algo que te distrae, get it out of your heart. Sácalo de tu corazón. Get it out of your mind. Sácalo de tu mente. Get it out of your way. Sácalo de tu camino. Right now, you're just going to tell God, I ahora need you. Ahora solamente le vas a decir, Dios te necesita. I want you to begin to just tell God right quiero now. Quiero que comiences a decirle a Dios. Holy Spirit, Espíritu Santo, fill me. Lléname. Holy Spirit, fill me. Espíritu Santo, lléname. I'm going to pray. Yo voy a orar, and I'm going to invite him to come on us y voy now. A invitar que venga sobre nosotros. God, Dios, we need you. Te necesitamos. We need you. Te necesitamos. We cannot continue no podemos continuar without you. Sin ti. We honor you te honramos this day. Este día. We honor you. Te honramos. We honor you. Te honramos. Holy Spirit. Espíritu Santo. We open up our hearts. Abrimos nuestros corazones. We open up our minds. Abrimos nuestras mentes. He's already coming on some of you. Ya está viniendo sobre algunos. He's already coming on some. Ya está viniendo sobre algunos. Because you're hungry. Porque tienes hambre. God, we want revival. Dios, queremos avivamiento. So Lord, entonces Dios, send revival now. Envía avivamiento ahora. For the glory of Jesus. Para la gloria de Jesús. Lord, Señor, send revival now powerfully. Envía avivamiento ahora poderosamente. For the glory of Jesus. Para la gloria de Jesús. Lord, Señora, send revival now. Envía avivamiento ahora. More powerfully, más poderosamente, for the glory of Jesus. Para la gloria de Jesús. Church, iglesia, receive, recibe, the Holy Spirit, el Espíritu Santo. Yes. Yes. Now yes. We wait.
open up. Just open up. Just open up. Just open up.